Muy buenos días a todos ustedes. Nosotros le vamos a mandar bendiciones a los 95 países que de una forma u otra hacen posible de que este programa se siga transmitiendo de lunes a viernes por creationtv.icono. En el próximo año que viene vamos a transmitir los 7 días de la semana. Los 7 de la semana, porque ya los 5 días del mes viene, ya a veces el tiempo se nos va y no podemos contestar a todos los mensajes que llegan el día. Por eso vamos a prolongar los días, vamos a prolongar las horas de programa. Puede ser de 6 a 8 o de 6 a 7 y media, pero tenemos que prolongar el programa de transmisión porque tenemos demasiados mensajes y el poco tiempo que tenemos no da abasto para satisfacer las necesidades de esos países que envían sus mensajes pidiendo información sobre los cursos, sobre los seminarios, sobre las patologías, cómo se tratan. Ve una persona que está sufriendo de cialorrea. La cialorrea es aquella persona que sufren de excesiva saliva. Es decir, que las glándulas salivares y las glándulas parótidas están desequilibradas. Están desequilibradas. Y por eso es que la persona produce demasiada saliva. Por eso esa patología se llama cialorrea. Entonces, nosotros vamos a tratar con el punto 24. Del vaso Concepción. Mírenlo ahí. ¡Chas! ¿Ve? El 24 vaso Concepción. Combinado con el punto U de espalda, que ya se lo hemos dado en la clase anterior. Cuando los medianos son impares, se buscan los puntos que están en la espalda, que son puntos colaboradores. Entonces, el punto 24 de vaso Concepción es este. Está debajo del labio inferior. ¿Vale? Vale, el 24 y el 36 de estómago. Para la persona está sufriendo de cialorrea, que es excesiva saliva. Ustedes saben que la saliva es una defensa en la digestión. Es importante masticar bien los alimentos y mezclarlo con la saliva, como el agua. Yo cuando tomo agua, no me la tomo una vez, la dejo un ratito en la boca para que se mezcle con la saliva, porque la saliva es una defensa. La saliva viene del vaso pancreático. Bien, vamos a hacer una pequeñísima pausa, señores. Quédense con nosotros, que enseguida volvemos.